un saludo desde Zona Beta, Facilware, y bien, vamos a ver el programa Galaxy Messenger. Bien, en aplicaciones para Linux vimos la versión estable y comenté que en la próxima versión iban a incluir webcam. Pues bueno, vamos a ver que en la versión beta ya está esta característica implementada, ya está la webcam y algunas otras más. Y bueno, vamos a verlas. En primer lugar, una mejora que incluye son que puedes conectarte a diferentes protocolos: Google, Jabber, Galgadoo, a un chat IRC y al de Microsoft. Esta es una mejora que muchos clientes ya tienen, como Pigding, pero bueno, esta la incluye en la beta y en la versión estable siguiente. Vamos a conectarnos a Microsoft Network. Ahí está el sonidito este. Mientras se conecta, y aquí está. Y bien, mejoras. Como decía, incluye webcam. Lo que pasa es que yo no tengo y mi contacto parece que tampoco, pero bueno, la incluye y si tuvierais webcam os podríais realizar la videoconferencia. Aquí está pues unas actividades, también incluye son juegos, que ahora mismo no hay ninguno. Es una versión beta, imaginamos que luego incluirán más. Esto son zumbidos, invitar un contacto, guiños, emoticonos, bueno, lo típico de los clientes. Este cliente yo no lo conocía y por lo visto ya tiene unos cuantos años, es de 2004 y pues me está gustando, la verdad, tiene características bastante interesantes. Seguramente en el futuro, cuando lancen la siguiente versión estable, será una buena opción para probar y para tener como cliente. Así que nada, estas son las mejoras que va a incluir, seguramente alguna más que no me he dado cuenta o no he comentado. Y bueno, espero que lo probéis si os interesa y que nada, comentéis qué tal. Nos vemos en Facilware, un saludo.